La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia asegura que este paro, llamado por la oposición, es una confrontación al gobierno. Este paro que quieren realizar el 11 de octubre, lo que es a nivel nacional, no lo van a hacerlo. Y nosotros decimos desde aquí, las organizaciones sociales, no vamos a permitir ninguna movilización de la derecha en nuestro país, en los 9 departamentos. Nosotros somos dueños de la patria y vamos a defender hasta el último. Si se quieren declarar guerra civil, que se declare, que declaren, que digan de una vez. Nosotros estamos, vamos a defender, vamos a enfrentarlo. No con las armas que ellos han traído de otros países. Con nuestras armas propias que tenemos. El chicote, las monteras, las guaracas. Vamos a defendernos. No tenemos miedo. Con la montera que tenemos aquí, vamos a defender. Vamos a defender. Y vamos a dar la cara a nuestro país. Vamos a meterle, que vengan. Eso se ve. Bastas hasta últimas. Va a derramar sangre. Va a derramar sangre. Eso se ve, está para eso. Las organizaciones sociales ya estamos calientes.